nosotros estamos en la zona de la costanera y pueden ver acá Turista Aroga, porque hoy se está llevando a cabo un importante evento que convoca más a los caballeros. ¿Por qué? Porque estamos en el mes de la prevención contra el cáncer de próstata. Se están llevando a cabo charlas preventivas, también lo primero que uno tiene que hacer al tener síntomas. Se está atendiendo en una clínica móvil y en minutitos nada más va a haber zumba para las damas, porque este es un espacio para todas las personas, para todo el público en general. Estoy en compañía de la directora general de área social de la Municipalidad de Asunción, la señora Ana María Morel. ¿Cómo está, directora? Qué linda jornada. Hermosa jornada, y sobre todo porque es una jornada familiar, por eso hay zumba, porque las mujeres tenemos que acompañar a nuestras parejas, porque el cáncer de próstata es uno de los males, el cáncer que tiene más repercusión entre los hombres en nuestro país, y la forma de prevenirlo es la detección temprana. Entonces acá tenemos la clínica móvil, que aparte de eso estamos haciendo detección de diabetes, estamos haciendo también detección de otros problemas como el SIDA, como el VHL, y abajo estamos con una charla donde qué hacer para detectar si uno tiene próstata, cáncer de próstata, perdón. Dividieron en muy buenos espacios este evento, que está trayendo muchísimas personas. ¿Hasta qué hora pueden venir aquí en la zona de la costanera frente a Turista Aroga, directora? Nosotros estamos hasta las 8 de la noche. La clínica móvil, la parte de zumba, la parte de charlas con el doctor Gabriel Martínez, que se hace acá en Turista Aroga, que ahora mismo está con un grupo. Y la parte de los análisis rápidos que tenemos acá enfrente, como vos ves, en la clínica móvil frente a Turista Aroga en la costanera. Qué lindo es incluirle también a las damas, porque a veces como que los muchachos son más tímidos para acudir a las atenciones médicas, y si viene acompañado de la señora, la novia, se animan más. Sí, se animan más, y justamente cuando hay este tipo de enfermedades, esto afecta a toda la familia. Porque sabemos que el cáncer es una enfermedad trágica, entonces uno necesita que la gente alrededor, su familia, entienda y le ayude a llevar ese proceso. Y sobre todo, no hay una forma de, digamos, de prevenir, yo no voy a tener. De 6 personas, estaba diciendo el doctor recién, que se reúnen, una va a tener cáncer de próstata. Entonces, ¿cómo detectar a tiempo? ¿Cómo hacer que esa enfermedad pueda ser curada? Es lo que nosotros queremos con esta jornada, que la gente en familia lo viva. Bueno, ¿esto se repetirá? ¿Hoy es el único día? Hoy es el día de esta actividad, pero grande hicimos otra en el Parque Caballero, y vamos a ver antes que termine este mes, porque generalmente el hombre es el más descuidado. Siempre celebramos octubre rosa, ¿verdad? Y muy pocas veces noviembre azul. Imagínense que hoy, y televidentes, compañeros, muchísimas felicidades, porque hoy es el Día Internacional del Hombre, cabe destacar también, y qué importancia darle énfasis a la enfermedad que más se lleva a la vida de los caballeros actualmente. Ya, y les agradezco muchísimo el acompañamiento, que sean parte de la prevención de los hombres en esta cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Podemos ver entonces acá la clínica móvil, y como bien lo estaba detallando la directora, hay una participación importante también de las mujeres. ¿Por qué? Porque hay charlas de sensibilización. Ay, por nada, compañero, porque la música acá me desconcentró un poquito. Hay atención médica en la clínica móvil, zumba, premio sorpresa. Acá voy a hablar con una de las licenciadas. Recién usted me dio uno de los stickers que se regalan en el noviembre azul. ¿Podemos mostrar un poquito? Eso se le da y se le pone a todos los que vienen acá a recibir la atención. A todos, porque la prevención es para todos, ¿verdad? Todos tenemos nuestro papá, nuestros hermanos, los tíos, los abuelos. Entonces, este lazo azul nos ayuda a acordarnos a hacer nuestros controles, ¿verdad? Que los hombres también se tienen que hacer su control anualmente, el control de cáncer de próstata y de cáncer de colon, ¿verdad? ¿Hasta este momento mucha gente ya vino hasta aquí, licenciada? Sí, mucha gente, de todas las edades, mujeres, llama la atención también que se acercaron varios hombres, ¿verdad?, a hacer sus controles, y aprovechando para consultar también con la clínica médica, hacerse también el test rápido de VIH, sífilis, hepatitis B y C. ¿Una atención integral entonces? Así mismo, también se acercaron ya varias personas a consultar con la odontóloga,
para limpieza y varias atenciones más. También están aprovechando las personas para hacerse su control con la nutricionista para un plan alimenticio. Qué importante eso, ¿verdad? Ahora que se acerca el verano. Sí, 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 para llegar súper bien al verano y también para prevenir las enfermedades que se puedan, ¿verdad? Como la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Por eso es muy importante consultar con la nutricionista. Qué importante realizar este tipo de eventos y actividades desde la clínica móvil licenciada en un lugar abierto y en un momento, en un horario disponible para muchas personas, como un domingo de tarde. Así mismo, en vez de quedarte en casa, a estar, digamos, que te agarre el domingo de tarde. La pereza, sí. Esa flojera. Sí, entonces aprovechamos y traemos los servicios a los ciudadanos. Creo que eso es lo más importante, acercar esta atención que tenemos en el Policlínico Municipal para los ciudadanos de Asunción y de los alrededores que vienen aquí a hacer sus actividades físicas. ¿Cuántos en total están trabajando hoy aquí, licenciada? Estamos acá con la clínica móvil, somos más o menos 10. Luego de la municipalidad, con varios departamentos, más compañeros. Pero de la clínica móvil, 10. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 8 también? Hasta las 8 también, sí. Muchas gracias. Hasta luego. La licenciada Fernanda Mongelós también acá. Sí, compañero. Ahora, ya que estamos conversando con la licenciada, ¿será que podemos tener también, para que nuestros televidentes puedan tener un conocimiento más amplio acerca de los síntomas o las señales de alerta, en este caso, que tiene que ver con el cáncer de próstata? ¿Algunas señales de alerta? Sí, por ejemplo, cuando el hombre está orinando, ¿verdad? Cuando el chorro de la orina se corta, ¿verdad? Eso debe llamar la atención del hombre porque probablemente haya una inflamación o alguna alteración a nivel de la próstata. También los dolores y el dolor al miccionar es otro signo para que le llame la atención al hombre para consultar. ¿A partir de qué edad aproximadamente se puede presentar estos síntomas o el cáncer de próstata no mide edad? Sí, sí, sí mide edad, o sea, 45 años. Los controles, por ejemplo, a partir de los 45 años, eso es lo recomendable, sí. ¿La clínica móvil todos los días o cómo es el horario de trabajo de ustedes? Por ejemplo, si alguien quiere acudir de manera gratuita o más rápido. La clínica móvil tiene un calendario, ¿verdad? Tenemos un calendario de atención para los diversos barrios de Asunción. Generalmente salimos los martes, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Ya en la página del Policlínico Municipal de Asunción están los días que va a salir la clínica móvil. Los días que no sale, igualmente en el Policlínico Municipal tenemos todos los días clínica médica, todos los días ginecología también y diversas especialidades para todo el público y de manera gratuita. ¿Ya qué documentos uno tiene que traer para ser atendido, por ejemplo, en esta tarde aquí? La verdad que ninguno, ¿verdad? Nosotros pedimos la cédula y el que no tiene, no importa, le tomamos sus datos nada más. Tenemos medicamentos y sí, por ese lado necesitamos el número de cédula, nada más. Y la firma de la persona para retirar el medicamento, pero en sí, ningún medicamento. Digo, perdón, ningún documento. Ningún documento, sí. Ahí la licenciada ya nos comentó los aspectos que hay que tener en cuenta, que nos tiene que llamar la atención, o más a los caballeros les tiene que llamar la atención para poder consultar. 45 años en adelante, Oliver, ya. Creo que debe ser anual el control, 45 años. Así mismo, anual. Lo ideal es consultar con el urólogo y en su defecto con el clínico, y ahí el médico especialista ya le va a orientar sobre qué estudios realizarse, ¿verdad? Generalmente es un análisis de sangre completo. Y la ecografía prostática y otros estudios más específicos. Sí, te escuchamos, Oliver. Ahora, los resultados con respecto a estos controles de próstata se entregan de manera instantánea, uno espera de repente retirar de otro lugar o del mismo lugar puede retirar esta tarde. Sí, de los test rápidos se retiran ya en el instante, más o menos después de 15 minutos de realizarse, la persona que realiza el test es la que ya le entrega el resultado y con el resultado le da las recomendaciones necesarias. Para la ecografía prostática sí se está agendando hoy y esa ecografía se va a realizar el miércoles a la mañana en el Policlínico Municipal. Las personas que se anotaron ya saben a qué hora acudir y las recomendaciones para la preparación para dicha ecografía. Bastante detallado, compañeros, la respuesta a la licenciada.
Así mismo, ahora solamente para ir cerrando ya con la licenciada, queremos saber qué tanta asistencia es la que se puede observar en ese punto, en relación a que, como lo decías inicialmente, a veces los hombres son un poco más tímidos, a veces hay esa vergüenza que no tiene una razón para este tipo de pruebas, pero en esta oportunidad y en atención a esta clínica móvil, ¿son muchos los caballeros que ya llegaron hasta ahí o todavía no hay una cantidad que ellos consideren importante? Bueno, ahora estamos igual e igual en cantidad de mujer y hombre, porque vienen los maridos y novios acompañando a las chicas, ¿verdad? Entonces aprovechan y consultan. Estamos en cantidad, igual cantidad de hombres y mujeres que consultan, pero esta vez sí se animaron más los hombres a consultar. Son más conscientes ya los caballeros también sobre esto, compañeros. Bueno, fructífera tarde entonces de control, en este caso en la costanera, y recordemos a la gente que hasta las 8 todavía están en el lugar, Olio. Hasta las 8, es así. Sí, muchas gracias, Ara, por este informe, y para cualquier otro detalle vamos a estar nuevamente contactándonos contigo. Gracias, chicos, hasta luego.